Según este libro, estamos llegando a un sitio increíble para pescar. Está lejos de la costa, pero creo que pescaremos mucho en este lugar. ¿Ah? ¿Ah? ¡Abuelo! ¿Qué es eso? ¡Qué extraño! ¿No habían previsto niebla para hoy? Creo que lo más extraño de esta niebla es que tiene ese color verde brillante. ¿Qué hacemos ahora? Solo podemos esperar. Estoy seguro de que pasará pronto, no se preocupen. ¿Pero qué pasa si chocamos con algo? Obaid, no hay nada con que chocar. Estamos en medio de los... ¿Qué es eso? Esto no debería estar aquí. ¿Podemos explorar la isla, abuelo? Sí, pero no se alejen. Voy a arreglar el motor y averiguar dónde estamos. Así podremos seguir con nuestra pesca. Entendido. ¡Vamos! ¡Primero! Subamos ahí para tener una buena vista de toda la isla. No voy a subir ahí. Yo tampoco. Muy bien. Ustedes dos pueden quedarse aquí. Torki, ¿vas a subir conmigo? No solo voy a subir, sino que llegaré primero. ¡No me ganarás! Parece peligroso. ¿Pero qué? ¡Sí, te gané! ¡No, Torki, espera! ¡Esto no es un mirador! ¡Es Mansur, un nido! ¿Pero qué tipo de pájaro podría poner huevos de este tamaño? Creo que estamos a punto de averiguarlo. ¿Qué les tomará tanto tiempo? ¿Obaid? ¿Esa fue tu barriga? ¡No! Pensé que tú habías hecho ese ruido. ¿Qué es eso? Parece un... Espera, no puede ser. Nano, por favor, identifica a este pájaro. Se trata de un dinosaurio llamado pterodáctilo. Una especie que se cree extinta desde hace millones de años. ¿Dinosaurio? Mansur, ¿qué está pasando aquí? No tengo idea. ¡Ay, no! ¡Están llamando a su mamá! ¿Salem? ¿Por qué se movió la roca? Oh,
¿Pánico? ¿Pánico? Estamos atrapados con un montón de dinosaurios. Este es el momento para entrar en pánico. No te preocupes. Estamos a salvo aquí. ¡Nano! ¡Nano, distráelo! ¡Nano! Estuvo cerca. Sí, demasiado cerca. ¿Qué vamos a hacer? No creo que los de abajo sean carnívoros, así que no se preocupen. Espera, ¿cómo estás tan seguro de que no comen carne? Tengo una idea. Baja tú primero, y si te comen, sabremos que tenemos que quedarnos aquí. Obaid, no te preocupes. Mira lo que están comiendo. Uf. Bien, ahora volvamos al barco y salgamos de esta isla. ¡Por aquí! La playa es justo detrás de esos árboles. ¿Eh? ¡Ay, no! ¿Qué pasa, Obaid? ¡Miren! ¡Está huyendo de un tiranosaurio Rex! ¿Qué? Los dinosaurios no existen. ¡Sí! ¡Nosotros solo! ¿Lo ve? ¡Le dije que un tiranosaurio lo perseguía! ¿Qué está pasando? ¡Vámonos, abuelo! Sí, buena idea. Es increíble. ¿Saben qué significa esto? Significa que este libro es solo un montón de mentiras. Vamos, chicos. La pesca ha terminado.
Comeremos pescado, pero del mercado del muelle. Shama y Kulud hornearán pasteles para mi venta de caridad. Ustedes cuatro podrían ayudarlas. Nos encantaría, mamá, pero... Estamos muy ocupados con... cosas. Sí, sí, estamos muy ocupados con muchas cosas. Ay, ¿en serio? Si me preguntan, yo estaba contento viendo la tele. Sí. ¿Qué tipo de cosas, Salem? Cosas. ¿Cómo qué? Cosas muy importantes. Y secretas. ¿Dijiste cosas muy importantes y secretas? ¿En serio? Mansur, sabes muy bien que no deberías tener secretos con tu madre. Tal vez yo pueda ayudar. Y si el que hornee el mejor pastel ganará 100 dirham, haría que esas cosas secretas tan importantes que tienen que hacer parezcan menos importantes. ¡Claro! Perfecto. Necesito que horneen 3 pasteles. Así que ustedes pueden dividirse en equipos. Kulud y Shama... podrían hacer un pastel de miel y dátiles. Torki y Salem pueden hacer un pastel de chocolate. Y Mansur y Obaid, ustedes dos pueden hacer un bizcocho Victoria. ¡Sí! La repostería es muy científica. Es un proceso en el que se transforman las propiedades de los ingredientes mediante la mezcla, la introducción de catalizadores y la aplicación de calor. ¡No! La repostería consiste en hacer que las cosas tengan un sabor extremadamente delicioso. Sí, Obaid, pero es la ciencia lo que hace que sepa delicioso. No, no, Mansur. Es el glaseado lo que hace que sepa delicioso. Creo que tenemos todo lo que necesitamos. Así es. Este pastel no nos tomará mucho tiempo. Esto es pan comido. No sé lo que son la mitad de estas cosas. ¡Salem! ¡Deja de comerte los ingredientes! ¿Por qué? ¡Porque los necesitamos! ¡Pero hay más que suficiente! ¡Fascinante! Dice que un bizcocho requiere un equilibrio perfecto para lograr su estructura, tomando fuerza de la harina, los huevos y suavidad de la grasa y el azúcar. ¿Un pastel tiene estructura y paredes? ¿Es en serio? No creo que eso sepa bien, la verdad. Creo que tienes que añadir un poco más. Sí, creo que tienes razón. Oye, ¿me pasas el cacao? ¿Lo necesitamos? Claro que necesitamos cacao. Es un pastel de chocolate. No me digas que te lo comiste todo. Tal vez. ¡Perfecto! Ahora tendré que ir a la tienda a comprar más gracias a ti. Bate la mantequilla y el azúcar hasta que se formen pequeñas burbujas en la mezcla. Eso dividirá la mezcla en láminas, lo que le dará al pastel esta textura que se derretirá en tu boca. Entonces no te detengas. Vamos a sentir que se derrite en la boca. No tengo duda que este será el pastel ganador. Tienes toda la razón. La proteína del huevo
Recubre cada una de las burbujas que formamos, protegiéndolas de colapsar al calentarse. Una pregunta, ¿cómo saben los huevos que tienen que proteger las burbujas? ¿Son huevos especiales o qué? ¿O son huevos de superhéroe? ¿Y si fueran huevos de superhéroe, te imaginas que, no sé, tuvieran pequeñas capas o poderes? Sería divertido. ¡Oye, Salem! ¡Ya regresé! Ya traje el cacao y... ¿nuestra mezcla? ¿En el bol? ¡No, no! ¿Y dónde está el resto? ¿Te la comiste? ¡Salem! Tenía hambre y quería asegurarme de que el pastel estuviera delicioso. No debes comer mezcla de pastel sin cocinar. Te puedes enfermar. ¿No lo sabías? Me siento un poco mareado. Entonces puedes quitarte de en medio. Déjame en paz. Sería más fácil cocinar sin que te comas todo. Si te sirve de ayuda, todo estaba delicioso. Ese comentario es como tú. No ayuda en nada. Uf. Estoy harto de esa competencia. ¿Y de qué me estén mandando? Ojalá se fueran todos. Hola. Mansur. Obaid. Torki. ¡Salgan! ¡Esto no es divertido! ¿Dónde están? ¡Mansur! ¡Obaid! ¡Torki! ¿Dónde están? ¡Shama! ¡Kuluz! No hay nadie en ninguna parte. ¡Todos han desaparecido! ¿Hay alguien ahí? Oh, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien? ¿Alguien? ¿Dónde están todos? ¿Dónde está todo el mundo? ¿A dónde fueron? Bueno, al menos ahora nadie me está mandando. ¡Ah! ¡Ay, por favor, que no me encuentre aquí! ¡Que no vea que estoy aquí! ¡No! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡No! ¡Alguien que me ayude! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Ayuda! ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡No! ¿Todos están aquí? ¡Qué gusto verlos!
¡Incluso a ti, primo! ¡Ay, qué gusto que no desaparecieron todos! Pensé que no volvería a ver a ninguno de ustedes. ¿De qué estás hablando, Salem? Estabas en la sala dormido, no en la luna. Fue como si estuviera en la luna. Me desperté y no había nadie aquí. Nadie en ninguna parte. Ni en las calles, ni en el parque. Entonces estaba sentado en el parque. ¡Y llegó un enorme monstruo de pastel! ¡Y me persiguió! ¡Estaba tratando de aplastarme! Y luego envió un montón de cupcakes volando tras de mí. Quedé atrapado y entonces... ¿Hablas de un pastel monstruoso como este? Entonces, ¿quién será el ganador? ¿Quién se llevará el premio? Turkey, ¿qué te pasó? Pareces una especie de monstruo de pastel. ¡Mazo! ¡Mazo! Jóvenes, es hora de hacer un examen. Pero no se preocupen, va a ser un examen divertido. De hecho, en realidad, es más un juego de preguntas. Necesito dos concursantes. ¿No? Elegiré a Salem y a Tarek. Apláudales. Haré tres preguntas. El tema especial de esta semana es el gran leopardo. ¿Listos? ¡Listo! ¡Listo! Muy bien. Empecemos. La primera pregunta es, ¿cuando los leopardos van de caza, cazan en manada? Sí. No, los leopardos son animales muy solitarios. La respuesta es correcta, Salem. La siguiente pregunta, ¿son buenos escaladores? No. Sí, los leopardos son muy buenos escalando. La respuesta es correcta, Salem. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cazan de día? ¡Sí! No, los leopardos prefieren cazar de noche. ¡Correcto! Y el ganador de nuestro juego es Salem. ¡Eso! ¡Excelente! Uy, espera, gracias. Espera. Muy bien hecho, Salem. Sabes mucho sobre los leopardos. Sí, pero dan mucho miedo. Tienen unos dientes muy grandes y unas garras muy afiladas. Sé justo lo que Salem necesita. Creo que es hora de que conozca a un leopardo. Ve a ponerte este disfraz de leopardo. ¿No? No. ¡Yamil! ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Perfecto! Vamos a asustar a Salem. No. Está oscureciendo. Hay que irnos a casa. ¿Salem? ¿Estás bien? ¡Leopardo! ¿Qué? ¿Un leopardo? ¡Vi un leopardo! ¿Un leopardo? Estaba justo ahí. Creo que las luces engañaron a tus ojos, Salem. ¿Ah?
Vámonos, vamos a asustar a Salem de nuevo. Conozco un atajo. ¿Vieron su cara? Vamos, sigamos a Salem para darle otro ataque al corazón. ¡Miren! ¡Es un leopardo real! La imagen está muy borrosa. Podría ser cualquier cosa. No voy a salir por la noche hasta que atrapen esa cosa. Vengan, vamos a darle un susto más. Sea lo que sea, estás a salvo aquí, Salem. Te lo prometo, ¿sí? Sí, eso creo. Eso no es un leopardo. ¡Claro que es un leopardo! Bueno, no estoy tan seguro, pero voy a llegar al fondo de esto. ¡Sí! ¡Vamos a resolver este misterio! ¿Cómo? ¡Sí! ¿Cómo vamos a resolverlo? ¡Tengo un plan! ¡Hola, Salem! ¿Todo bien? ¿Sí? En realidad, te noto un poco nervioso. No. ¡Qué bueno! ¿Qué es eso en los arbustos? Lo siento, no es nada. Que tengan una buena tarde. ¿Qué fue eso? Eso confirma mis sospechas. Escuché que vieron un gran felino. Voy a cazarlo y capturarlo. He oído que ustedes le tienen mucho miedo, así que mejor quédense en casa. ¡Ay, necesito ir a casa! Esto ayudará. Se activan por el movimiento y son cámaras de visión nocturna. Nos mostrarán lo que necesitamos y así sabremos exactamente lo que está pasando. La cámara está lista. ¡Date prisa, Yamil! ¡Quiero ir a asustar a ese bebé Salem! Oye, mira, algo activó una cámara. ¡El leopardo! No lo creo. ¿Qué hacen ahí? Espera y verás. ¡No! Ahí está tu leopardo. ¡Esos cobardes! ¡Ay, ya van a ver! Exactamente dónde vieron al leopardo. Escucha, el leopardo no es real. Es solo un niño disfrazado de leopardo. Amigos, no pueden desanimarme así. Díganme dónde lo vieron. No sean cobardes. Oye, espera. Te lo mostraremos. Wow, Salem. De repente pareces valiente. Solo tienes que seguirnos. ¡Ay! Vamos. Parece que se dirigen hacia el parque. Fuimos al leopardo por ahí. ¿Ustedes? ¡Esperen aquí! ¡Me gusta ir a cazar solo! Ya dijimos que no es un leopardo real. ¡Solo retrocedan, perdedores! ¡La gloria será toda mía! Si es tan bueno en la casa como dice que es, esto va a ser muy divertido. ¡Ja, ja, ja!
¡Esperen, chicos! ¿Ah? ¡Oye! ¡Espera! ¡Ese es nuestro amigo! Sí, estás en un gran problema. ¡Pagarás por esto! ¡Lo juro! ¡Vuelve aquí! ¡Regresa aquí en este momento! ¡Para! ¡Ay, no! ¡Están destrozando las flores! Destruyeron propiedad pública. Ustedes tienen que venir conmigo. Y es de los grandes, ¿no? Sí. Se ve muy diferente al otro que atrapamos. Bueno, es que está sobrealimentado. Ponlo en la jaula con el flaco. No te preocupes. Estarás con uno de tu especie. Panteras son súper geniales. ¡Mira qué rápido pueden volar! Esos drones son increíbles, pero Nano va a ser igual de rápido con su nueva actualización. Solo lo creeré cuando lo vea, Mansur. Bien, vamos a averiguarlo. Muy bien, ¿qué tan rápido vuelan los drones, Pantera? Su velocidad máxima es de 100 kilómetros por hora. Muy bien, ahora veamos si Nano puede superar eso. Muy bien, Nano, en tus marcas. ¿Listos? ¿Qué fue eso? ¡Es un dron Pantera! En realidad es tu dron Pantera. Mucho gusto, Mansur. Acabo de comprarte este modelo de edición limitada en mi viaje. ¡Gracias, papá! Diviértete mucho. Él es Obaid, él es Salem y él es Nano. ¡Hola! Obaid, Salem y Nano. Ahora podemos averiguar si Nano es más rápido que un dron Pantera. Muy bien. ¿Por qué no hacen una carrera al parque y vuelven? Espero con ansia la carrera. Yo también. En sus marcas, listos, ¡fuera! Demos la vuelta a ese árbol y luego volvamos a casa. ¡Muy bien! ¡Buena idea! ¡Eres muy rápida! ¡Tú también! ¡Especialmente para hacer un pedazo de chatarra! ¡Aquí vienen! ¡Miren! ¡El dron Pantera es el más rápido! ¡Lo sabía! Parece que gastaste toda tu batería en esta carrera, Nano. Hay algo extraño con ese dron Pantera. Hizo trampa. ¡No seas un mal perdedor, Nano! Está defectuoso. Algo está mal. Me empujó contra el árbol. Debe haber sido un accidente, Nano. Ve a recargar un rato. Te veremos después. Disfruté mucho de nuestra carrera, Nano. No entiendo por qué Nano acusó al dron Pantera de hacer trampa. Lo sé. Nano no suele ser así. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Pueden mostrarme su maravillosa ciudad hoy? Será mejor que esperemos a que Nano se recargue. Pero eso llevaría tiempo. Y hay muchas cosas que ver, ¿no crees? RD es una ciudad increíble.
Está bien. Este es el puerto y ese es el océano. ¡Me gusta! ¿Ah? ¿Qué hace? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué le pasa? ¡Ni idea! ¡Vamos a seguirlo rápido! ¡Ay, hola, bebé! ¡No! ¡No hay nada que puedas hacer para detenerme! ¡Wow! ¡El Tron Pantera se volvió loco! Creo que necesito descansar un rato. ¡Dejen de interferir en mi diversión! Noticia de última hora sobre los drones Pantera. Los drones Pantera son muy peligrosos. Dice que el fabricante retirará todos los drones Pantera de inmediato. Si está defectuoso, tenemos que apagarlo. ¿Pero cómo? Oigan, ya sé. Solo hay alguien que puede ayudarnos. ¿Quién? El que sabía la verdad sobre el dron Pantera desde el principio, pero no le creíamos. Nano, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Mansur. Tenías razón, Nano. El dron Pantera es muy malo. Siento que hayamos dudado de ti. No hay problema, Mansur. ¿Ya estás completamente cargado? Estoy al 92%. Es suficiente. Necesitamos que apagues el dron Pantera. Lo haré. En marcha. ¡Alto ahí! ¡Tu tiempo se acabó! ¡No lo creo! Oh. No se preocupen, niños. Yo iré a buscar su balón. ¡Eres un aguafiestas! Pantera, tienes que detener esta locura. Vaya que sí, eres un aguafiestas. Pero no alcanzarás a detener mi próxima travesura. ¡Ah, sí! Esto será divertido. ¿Cómo vas, Nano? Sigo persiguiendo al dron Pantera. Se dirige al transbordador espacial. Tienes que detenerlo. Presiona el botón rojo en su cabeza. ¿Entendido? Secuencia de despegue iniciada. Oye, se acabaron tus travesuras. Tendrás que ser más rápido que eso. Secuencia de despegue cancelada. Oye, estás perdiendo el tiempo. Yo hago lo que quiero y siempre gano. ¿Te estás quedando sin energía? Pero aún tengo suficiente para lidiar contigo. Nano, ¿me escuchas? Acabo de fabricar un nuevo microchip que funciona con energía solar y que te dará 100 horas extra de batería. Ven a casa por él. ¿100 horas de energía solar? Eso me cuesta. Conseguiré ese microchip de energía solar y nadie podrá detenerme. Mansur nunca te lo va a dar. No estés tan seguro de eso. ¡No!
Aquí estamos de nuevo. Y al igual que la última vez, voy a ganar. ¡No! ¡Ahí vienen los dos! Hice dos microchips, por si acaso. ¡No! ¡Ah! ¡Ahora también tengo energía solar! ¡Ahora sí voy a vencerte! ¿Qué está pasando? ¡No! ¿Qué pasó? El microchip mejorado de Nano llenó su sistema de energía solar, pero el otro chip hizo exactamente lo contrario y drenó la energía del dron Pantera. ¡No! Muy bien pensado, Mansur. Muchas gracias, Nano. Gracias por salvar el día. Eres el mejor dron del mundo. Gracias por la actualización de energía solar, Mansur. Eres el mejor humano del mundo. Chicos, pasan demasiado tiempo en estos aparatos y se están perdiendo de momentos irrepetibles. Tenemos una idea. Para que los usen menos, tienen que pasar más tiempo en la naturaleza, así que... Reservamos unas vacaciones en el desierto de Australia. Nos gustaría que Salem y Obaid nos acompañaran. ¡Sí! ¡Todos vamos a ir a Australia! ¡Sí, por favor! ¡Gracias! ¿Cuándo nos vamos? La próxima semana, mientras Nasser está en su curso en Londres. Nos vendrá muy bien a todos. ¡Oh! Jóvenes, él es mi buen amigo, el explorador Joe. Encantado. Hola, señor de explorador Joe. Estamos ansiosos por el viaje. Es un placer, es un placer. Bienvenidos a Australia. Les mostraré el lugar donde se hospedarán. Espero que les agrade. Es un lugar maravilloso. El Donga Donga Resort. Es una belleza de 5 estrellas, créanme. ¿Tiene Wi-Fi? ¿Tiene un buen restaurante? Por supuesto que sí, lo tiene todo. Pero tu papá cree que ustedes necesitan descansar un poco de todo eso. Así que ellos subirán en ese auto. Y ustedes tres vendrán conmigo sin auto. ¡Espere! ¡No entiendo! Quiere decir con tus pies que tenemos que caminar. ¿En serio está tan lejos ese lugar? Como a 2 horas. Supongo que no está tan mal. ¿Y caminando? Unos 3 días, creo. ¿Espera, 3 días? ¿Tres días? Sí, sí, caminan rápido. Esta será una experiencia fantástica para ustedes. Y les aseguro que están en buenas manos. Mi amigo sabe todo sobre Australia. Que tengan un buen paseo, chicos. Estaré esperándolos en la piscina. Muy bien, chicos. Esta será una experiencia increíble. Increíblemente horrible, más bien. Disfruten el momento. Así sentirán el ritmo y se volverán uno con la naturaleza. Miren estos hermosos paisajes. Son únicos. Díganme, chicos, ¿tienen calor? Hace demasiado calor. ¿Qué les parecería un baño para refrescarse? ¿Se está burlando de nosotros o qué?
Por supuesto que no, Vaid. Mira esto. ¡Wow! Entren, chicos. Les encantará nadar en este lago. ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Los cocodrilos! Lo siento, no terminé mi frase. Quería decir que los cocodrilos no viven en este lago, así que están a salvo. Ay, no hay recepción. Esta cama no es muy cómoda. Tengo mucha hambre, chicos. ¡No! ¡Ah! Hora de continuar. Sigamos. ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Oh! ¡Yay! Por favor, cuéntanos otra historia, Joe. Muy bien. Les contaré una historia más. Una noche, había un niño sentado junto a un fuego en el desierto australiano, pero no se dio cuenta que había un gran ciempiés caminando por una roca justo detrás de él. El ciempiés gigante se arrastraba y se arrastraba cada vez más y más cerca de él. El chico se quedó sentado y sonrió sin advertir el peligro que lo acechaba. Sus amigos le advirtieron, pero lo siguió. ¡Oye, oye! ¡Mira! Muy buena actuación, pero no logras engañarme. Y entonces, sin que el chico lo viera, el ciempiés se arrastró por la roca que estaba detrás, y cuando estaba casi sobre su cabeza, el valiente explorador lo atrapó. ¡Ah! ¡Ah, esa cosa casi se me sube a la cabeza! ¡Qué gran historia! ¡Fue muy realista! Muy bien. Hora de dormir, mis aventureros. Saldremos desde aquí y seguiremos todo el río hasta tomar esta bifurcación. Y por la tarde estaremos llegando al resort donde el Wi-Fi, las suaves camas y los restaurantes los estarán esperando. Nos dividiremos en dos grupos. Cada grupo tomará un kayak, ¿entendido? Es un río muy tranquilo. Podrán disfrutar de los bellos paisajes. Pero escuchen, cuando lleguemos aquí, asegúrense de ir hacia el lado derecho. No tomen la bifurcación de la izquierda. ¿Por qué no? Por la salvaje Nelly. ¿Quién es esa? Es una cascada mortal. Muy bien, hora de remar. ¿Ah? ¡Obaid! ¡No me dejes remando solo! ¡No lo haré! ¡Te lo prometo! ¡Aquí es! ¡Manténganse a la derecha como les dije! ¡No querrán conocer a la salvaje Nelly, chicos! ¿Oíste eso, Obaid? ¡Obaid! No, ¿eh? ¡Remen hacia acá tan rápido como puedan! ¡Obaid! ¡Estoy remando! ¡Estoy remando! ¿Qué, no lo ves? Creo que sí lo van a lograr.
¡Vamos a lograrlo! ¡Tú tranquilo! ¡Ah! ¡No lo lograron! ¡Creo que no lo lograremos! ¡Uf! ¡Esto no se ve bien! ¿Qué hacemos? Tenemos que llegar allá y lanzarles una cuerda para sacarlos. ¡Oigan, chicos! ¡Sí, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Sujétense bien! ¡Atrapen la cuerda! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Tengo una idea! ¡Trae la cuerda! ¡Lánzame la cuerda! ¡Tomen esto! ¡Lánzala! En todos mis años de guía, nadie había tomado el camino de la izquierda. ¡Merecen una medalla! ¿Oíste eso, Salem? ¿Oíste? ¡Nos van a dar una medalla! ¿Qué? ¿Nos darán una medalla o no? Bueno, chicos, ya llegamos. Aquí ya tienen Wi-Fi, unas camas cómodas y excelente comida. Creo que podríamos quedarnos aquí un poco más. El Wi-Fi puede esperar. Sí. ¿Quién necesita camas cómodas? Así es. Además, no creo que tengan tunas salvajes. Gracias por una experiencia increíble, Explorador Joe. De nada, Explorador Mansur. ¡Ay, me encanta este juego! Podría jugarlo por horas y no aburrirme ni un solo segundo. Sí, y los paisajes son increíbles. Es verdad, este juego es increíble. Les gusta demasiado ese juego. Y no sé por qué. Nada de lo que ustedes ven ahí es real. Ni siquiera se levantan del sofá. ¿Quieren ir a una aventura real? Voy a viajar a Jordania. Pueden venir conmigo. Así podrían vivir una aventura de la vida real. No, espere, una pregunta. ¿Allá podemos buscar extraterrestres? No, Baid. En Jordania no hay extraterrestres, pero hay muchas cosas muy divertidas que hacer. ¡Muy bien! ¡Valle de la Luna, allá vamos! Buenas tardes. Chicos, él es Guada y será nuestro guía. ¡Hola! ¡Hola! No los escucho. ¿Están listos para una gran aventura? ¡Sí! Su transporte los espera. ¡Vamos, síganme! ¡Wow! Eso no es para ustedes. Son aquellos, chicos. ¡Vamos, síganme! Cada quien elija uno. Veo que ya conociste a Saber. Sí, y creo que no le agrado. ¿Qué? ¡Tonterías! Los dos serán los mejores amigos en unos minutos. Muy bien, ya pueden montarlos. ¡Buen chico! ¡Eres un buen chico! ¡Ah, bonito! ¡Qué bonito eres! ¡Ay!
¿Vieron cómo salió volando? Tenías razón, Salem. ¡Salieron volando! ¡Miren! ¡Mi camello tiene orejas graciosas! ¿Ya las vieron, eh? ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo están? ¿Se encuentran bien? ¡Miren eso! ¡Wow! Este es un buen lugar para una foto. Por suerte traigo mi celular. Parece que nadie nos esperó. Deben estar justo detrás de esa roca. ¡Guau! ¡Este paisaje es increíble! ¡Mansur, Salem, Jobaid! ¡Estoy aquí abajo! ¿Oyeron? Me pareció escuchar la voz de Torki. Debe ser el viento. Aunque el viento no sabe nuestros nombres. Tal vez te afectó el sol, Obaid. Bebe un poco de agua. ¡Mansur! ¡Salem! ¡Obaid! ¡Ayúdenme! ¿De dónde viene eso? No lo sé. Vamos por tu padre y por Guada. Sí, esa es una gran idea. ¡Oh! ¡Salem! ¡Mansur! ¡Salem cayó ahí adentro! ¿Qué pasó? Bueno, se cayó por ese hoyo. ¡Salem! ¡Torki! ¡Hola! ¿Me escuchan? ¡Hola, Mansur! ¡Salem! ¡Torki! ¿Dónde están? Pues atrapados aquí. ¡Aguanten, aguanten! ¡Lanzaremos una cuerda! ¡Alcáncenla! ¡Miren! ¡Ahí va! ¡No la alcanzo! ¡Es muy corta! ¡Obaid! Ata este extremo en esa roca. Voy a bajar y si ellos me lanzan su cuerda, tal vez podamos unirlas. Deséame suerte, amigo mío. ¡Buena suerte! ¡Mansur, aquí! ¿Están bien? Sí, bien. ¿Y cuál es el plan? Ataré tu cuerda a la mía, ¿sí? Ahora, lánzame tu cuerda. Ahora todos saldremos. ¿Qué pasó? La cuerda se desató. No pude sostenerla más. ¿Ahora qué hacemos? ¿Hay algún túnel o camino por aquí? No, ya revisamos. Está cerrado. No hay otra salida. ¡Guau! Parece uno de los niveles más difíciles de mi videojuego favorito. Deja de hablar de estúpidos videojuegos, Obaid. En realidad, creo que tiene razón. Obaid, si este fuera tu videojuego favorito, ¿qué es lo que harías ahora? Bueno, si no hubiera manera de salir por ahí, yo iría hacia allá y buscaría otra ruta de escape. Bueno, vamos. Tú nos dirigirás, Obaid. Estamos en tus manos. ¿De verdad crees que sea buena idea?
Creo que es mejor que quedarnos sentados. Nunca se sabe con qué se tropezará. De acuerdo, vamos. ¡Oye, espera! ¡A la izquierda! ¡Hacia adelante! ¡A la derecha! ¡Atrás! ¡Alto! ¡Deprisa, corran! ¡Por ahí! ¡Rápido, vamos! ¡Hay poco tiempo! ¿Ah? ¡Eso fue muy divertido! ¿A dónde vamos ahora, Ubay? Debe haber una pista por aquí en alguna parte. ¿Ah? Él sabe que esto es real y no un juego, ¿verdad? La verdad, ya no estoy seguro. ¡Miren eso! ¡Es la pista que estaba buscando, muchachos! ¡Vamos! ¿Y ahora cómo bajamos de aquí? ¡Hola! ¿Están bien? Estoy tan feliz de que estén a salvo. Estaba muy preocupado. Y díganme, ¿cómo encontraron la salida? Bueno, en realidad fue gracias a Ubay. Él nos salvó y nos guió a la salida usando todo su entrenamiento en videojuegos.